están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa. Vamos a Qatar. Estoy Valle de Bravo, aquí en el Estado de México. Afortunadamente se han podido reactivar nuevamente las actividades relacionadas con el vino y aquí estamos viniendo a Qatar los vinos nacionales, los vinos de importación de otras naciones. Aquí en Valle de Bravo hemos disfrutado tanto de su clima, de la gente, de todas las cosas gastronómicas que hemos visto. Yo creo que un pueblo mágico como es Valle de Bravo tiene que tener muchos atributos como es historia, gastronomía, cultura, tradiciones, cosas simbólicas y demás. La verdad es que lo estamos pasando muy bien. México es un gran escenario turístico, pasando por las mariposas monarcas, como es los parques acuáticos de Ixtapan de la Sal. Hay 10 pueblos mágicos aquí en el Estado de México y por supuesto con grandes actividades para distraernos. Tienen que visitar el Estado de México, tienen que visitar Valle de Bravo, por supuesto. Aquí enfrente de nosotros tenemos también lo que es la presa o el lago donde hay actividades náuticas. Nos la estamos pasando increíble y lo estamos disfrutando, por supuesto. Que es una presa artificial, fue creada en 1947 por el licenciado Miguel Alemán y pues es un lago que alimenta la ciudad de Toluca, la Ciudad de México, mediante el sistema de Cutzamala. Nos encontramos unos amigos aquí en el camino, lo cual nos dieron un ride ya a punto obviamente a llegar al evento, pero pues ya habíamos recorrido gran parte de la playa. Y aquí es el hotel Santa María, el club de vela donde se está llevando a cabo el evento. Amigos, muchas gracias por el ride. ¿Ya desayunaron? Así es, gracias a Dios. ¿Qué les parece el clima, la gente y el evento? Excelente. Que se está llevando a cabo aquí. Excelente, mucho calor. Sí, así es. Bueno, que también vale la pena caminar un rato después de haber desayunado, pues ya le... Claro, para que mis compañeros
mis compañeros de la producción, mis compañeros de la producción se han echado su plato de menudo, el mole de pollo por acá que no puede faltar, por supuesto, y unos huevos deliciosos revueltos con jamón o naranja. Hace falta una copa de vino bien fría, vino blanco, por supuesto. Ya llegamos. Gracias. Llegamos a vuestro destino. Charcutería, traemos vinos y nos van a platicar qué promoción tienen para ustedes. Bien, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitarnos aquí con nosotros. Y ahorita, por ejemplo, tenemos un poco de jamón con queso provolone, muy rico. La verdad, la promoción es que más que vengan, prueben, conozcan y así mismo se degusten y el paladar lo tengan, pero muy bien. La mejor promoción es que vengan a conocerlos, van a recibir una degustación con la que seguro van a decir yo quiero, ¿no? Que de eso se trata. Muchísimas gracias. Vamos a catar, evidentemente. Se lleva la boca a la nariz, todo lo que se pueda inhalar, todo lo que se pueda comer. Y esta vez estoy con Erika, con Sandra, cantando pulques. Cuéntame, Sandra, ¿qué onda con el pulque? Pues el pulque tiene mucha tradición mexicana, tanto de con los ancestros como ahorita en la actualidad. Tiene muchos mitos y realidades que la verdad, pues nosotros nos podemos enfocar ampliamente a uno de los grandes mitos, que era que en todos los pueblos los pequeños tomaban pulque. El papá le daba pulque al niño para que se volviera más grande. Fuerte. Y fuerte. Grandote. Sí, así es. Otro de los mitos que se dice es que cuando las mamás van a amamantar el pulque, les hace que puedan producir un poco más de leche y se desarrolle mejor la criatura. Tantas razones por qué catar pulques también, por supuesto. También tenemos ahorita que está por una investigación que hizo el Instituto Politécnico Nacional, resultó que el pulque también tiene unas enzimas naturales propias que ayudan a combatir el cáncer. Una razón más poderosa por qué catar pulque. Vamos a catar pulque. Empezamos nuevamente nuestro recorrido
a todos los festivales de vinos. Hoy nos ha tocado un Valle de Bravos. Recuerden, para seguir conociendo a todos los pueblos mágicos junto con nosotros, suscríbanse a nuestro canal, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Y comenzaremos con nuestra dinámica de todos los viernes, junto a las 7 de la noche. Aquí vamos a Catar.